Luego que Mauricio Mancera estaba de invitado al programa de Cien Mexicanos, uh -huh. el, de, el del Capi, el que están haciendo en Televisión Azteca, que es la mi lo mismo que vimos de Cien Mexicanos, dijeron, nomás que ahora le quitaron el dijeron, y va, eh, van a tener famosos. Y entonces Mauricio estaba invitado, y que de repente un día le hablan, esto lo contó él en sus historias de Instagram, ¿Sí? y que de repente le hablan y le dicen, no, pues desinvitade. ¿De, Invitade, ¿de dónde? Desinvitade. <laughs> Ya sí. ¿De dónde? De 100 mexicanos. Ah, de Televisión Azteca. De TV Azteca, que supuestamente le dijeron, no, pues es que usted está en Televisa. No que y, andan batallando por los famosos. Exacto. Y además, se supone que ahora ya todo el mundo puede ir a todos lados. Hay unos que no. Porque él, o sea, no está contratado por TV Azteca ni contratado por Televisa, es independiente. Uh -huh. Yo no, no entiendo por qué no le dieron el pase de decir, pase, pase señor, pásele, señor Mancera. Ajá. ¿No? Nos hace falta talento acá. en falta... señor Mauricio. Pero su... ya ves que hubo el rumor de que supuestamente faltaban eh, famosos, ¿no? que estaban teniendo ese, esa crisis en el contenido de 100 Mexicanos. Pero luego yo eh, escuché a otra persona decir que no, que van muchos famosos que se van a sorprender, porque se supone que están en Televisa y allá los vamos a ver. Órale. Pero Mauricio Manzana dijo, pues me desinvitaron. Ni modo. Bueno. Alguien de TV Azteca como que no le cae bien, Mauricio, yo creo. ¿Cómo?